Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy Type 0 HD. Aquí Arpimán desde Gungnir Games, ¿qué tal estáis, mapachitos? Si nos quedan dos conversaciones, con esto acabaríamos las horas, así que vamos a hacer unas allá al minimapa. Y al volver supongo que se acabarán nuestras horitas. Puedes descansar tranquila, amiga. No te preocupes por máquina. La máquina que le den por culo. O está enamorada de máquina. Igual está enamorada de máquina. そういうことね。気にすることねえよ。あれが言わなきゃ私が言ってたって。まあな。しかし兄のこといつ知ったんだ。前から知っていた。ああ、いいだろうね。んだよ、あのハゲ。ボラディア。何がしてんだ。 簡単なのせられやがって。なんかせらんこらすいません。それだけじゃないだろう。あいつ自身うまくいかないことが増えて戸惑ってるのさ。たくよ。すんメモ、ese como muchas cosas。Correctísimo。ないんは考えなさすぎだ。え、な、ni siquiera。ま、ま、estás vacilando。なんだそのこと。ま、estás vacilando。まあいい。 King, Saisu, Kōtaida. Me estás vacilando. Ayo. Jama, okotoba ni amaete. Tanonda. Vocabulario que tiene. Bueno, no es como la otra. La niña era horriblemente peor en ese sentido. O sea, no me dejas. Hijo de puta. Digo. Hijo de puta. Pues entonces nada, hacemos todas las conversaciones y ya está. Hijo de puta, Kupopo. Kupopo. El cómo funciona. No sé, es otra posibilidad, sí. No sé, 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 no sé. Igual nos toca luchar contra el obstructor este en brevas. Vale, día, vale, nada. Máquina, ¿ahora cara modote que tiene algo que? Cocoon Orenchuni. Puede que la hayan capturado, es tan tonto que es posible. Es posible. Ahí lo tienes. ¿Qué es eso que le estará mirando desde arriba? Es muy raro, tío. Siento no haber vuelto antes. Sospechoso. Sospechoso. El tigre de Argan. Máquina-san. Es un poco tonta. Dios. He contactado con Rubrum. Vale. Marco Bravo se está acercando al punto de encuentro, Kupo. Vale, desde allí nos volvemos a Rubrum, Kupo. Y tengo que ir al... Vale, el sitio, supongo.
Pero será en este mapa o Antigua Lorica. ¿Cómo? No puedes montar en Chocobo ahora. Pues es una putada, ¿eh? Ni se os ocurre hacer caras. Vale, a esos. Ignorar a esos bichos. Entendido. Y yokai. Esta es la. ¿Y cómo es que hemos llegado aquí? Joder, chiquillo. Chiquillo. ¿Cómo hemos acabado aquí? Ni puta idea. ¿Eso era un Behemoth? No, un Behemoth no, Behemoth. Pero no es un Behemoth igualmente. Joder. Nivel 26, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Sí, combatir. Sí, porque mola. Pero, ¿dónde vas? Son muy fáciles. Bastante sencillotes. Hombre, no, la putada es que llevo a mi grupo principal. Si lo llegas a ver, hubiese. Por ejemplo, a Deus le habría cambiado por otro personaje. Hostia, se ha puesto en modo. Se ha puesto en modo juguetón. Toma buen paro por el rugido que te acaban de pegar ahora mismo. Guapo. Estoy envenenado. Vale. Me han curado. No, no me han curado realmente, pero. Pero ahora me voy a curar porque voy a. Voy a replegarme. A lo que quería mirar. A la cabaña no puedo volver, ¿no? No creo. A ver si pudiera cambiar algún miembro del grupo. ¿Quieres ir a la cabaña abandonada? Vamos a cambiar a Deus. Deus. Y me voy a poner a ver, formación. Deus por Ace. ¿Dónde está Ace? Carter. No, Carter no, Queen. Por Nine. Y ponemos al personaje activo a Nine. Nine es mi main personaje. No, 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 cargar, no, cargar, no. Loco, que casi da lío. Casi da lío. O sea, lo he dicho, Nine es mi personaje principal, es el que más me gusta. Por cómo se usa, ¿vale? Es un personaje que ataque siempre en línea recta, o sea, lo cual está muy bien. Y tiene muchísima vida. O sea, es perfecto para ser el personaje a controlar. Mientras tus otros dos personajes te pones una distancia y uno de apoyo. Y perfecto. Oh, Dios. Un coloso. Vale, a mamarla. Lo que mete. Hombre, es posible que aquí subamos algunos nivelitos. Es muy probable. No sé cómo de lejos estará el. Lo que nos va a sacar de aquí. No tengo ni puta idea. Pero por el camino vamos a hacer todas las batallas que nos pongan por delante. No, pero ni me lo pienso. Lo que mete, macho. Es que mete unas hostias del puto Nine que son flipantes. No hay más combate. Sí, sí que se puede repetir. Pues de puta madre. Esto lo podemos repetir. Lo podemos repetir dos o tres veces. No, no, no.
No, no, no. Dios, 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 Dios. Joder, la que casi lío. La que casi lío, además. La que casi lío, tío. Y una más. Nivel 26, todavía tenemos margen de sobra. Hay nivel 31. De puta madre. Que me voy a quejar yo de esto, loco. Los huevos. Nos replegamos y seguimos avanzando. Parece que vamos a tener que bordear todo el cráter de lo que era Lorica. Joder. Pedazo de bombaca les metieron, artista. ¿Y ese camino qué será? Ni puta idea. Ni puta idea. Plan Igneo. Ataca, ataca, guapa. Son fáciles, son muy fáciles estos bichos. Son muy, muy fáciles. Ahí está mi avión. Un gozo conmigo aquí, me cogí los puntos. Yuvalla. ¿Vale? ¿Vale? Yuvalla, aquí está. Marco Valado viene a recogernos, cupo en marcha, cupo. ¿Qué papá? ¿Qué papá? Yuvalla. Joder, es grandecito el barco volador, me cago en Satanás. ¿Por qué hay un enemigo aquí? Se me marcaba como un enemigo. De vuelta a Rubro, un cupo. Vale. Uy, un. Venga. Pues entonces, no hay ni enemigo ni mierdas. Ni enemigo ni mierdas. 28 de Gelirunio. Gelirunio, Dios mío. Fue asesinada en la capital militar. Hijo de puta. Una proclama que llegó a todo Oriente. A ver, a ver. Oh, Dios, nos va a declarar la guerra. Está claro. Una alianza con militares. Gilipollas. Hijos de puta. O sea, ahora tienen tres cristales con la tontería. Tienen tres cristales más. O sea, va a ser ataque masivo contra Rubrum. Hijos de puta. Hijos de puta, macho. ¿Qué guardas tu progreso? Sí, hijos de puta. Es que sabía que iba a ser algo así, macho. En cuanto vi lo de que habían matado a la reina, me olía algo de eso por huevos. Qué basto, macho. La batalla de Yudeca. Se han colado muchísimo, todo se ha dicho. Decano Tequise. Qué cabrón el Cid. Es listo como un zorro, el bastardo. Tú eres un tonto también. Están cuestionando que lo hayamos hecho, ¿no? Son tontos. O sea, nos han usado, pero a lo bestia, macho. A lo bestia. Se presenta la cera. ¿Qué? 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 ¿Qué?
こっちがどれだけ大変だったか。一つ教えてくれ。なぜこちらの連絡に答えなくて。連絡は来ていない。こちらからの連絡もすべて不通だ。これ、なんか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 、
Omnipoción. Bueno, tenemos bastante tiempo para hacer cosas. Posiblemente lo que voy a hacer es explorar lo que es toda la academia, lo que queda de vídeo. Sí, haré eso, exploraré la academia para hacer misioncitas y tal. Y cuando acabemos esto, saldré al mapa y subiré a todos los personajes mínimo el 25. Sí, lo veo factible. Nivel 25 me parece bien, un nivel apropiado. Bueno, ¿para qué estaba lo de que se podía cambiar por puntos, por los punticos estos que estaba pidiendo? ¿Tú quieres que te parta la cara? Lo tienes claro, ¿verdad, amigo? ¿Tú quieres que te reviente, no, amigo? ¿Quieres que te reviente, verdad? Que lleve alejado, ¿vale? No sepa combatir. Se ha destacado la siguiente misión. Invitaré a la casa cero por todas sus faltas. O sea, le acaba de poner un... seguramente este acabará muerto al final de la siguiente misión. O sea, por lo que acaba de decir, tiene pinta de eso, de que va a acabar muertísimo. De que se va a sacrificar por nosotros o alguna mierda de ese. Qué asco das, hijo puto. Es que, qué asco de cabronazo y tonto pollas. O sea, creando diserción en las filas es de estúpido. Verdugo de hielo está acabado, ¿eh? Se ve su legado. ¿What? Es como enviarle a su muerte. Tengo daño. O sea, este ya está pensando en que van a ganar y está maquinando para... Es que qué tonto es el tío. ¿Ves? Es que es asqueroso. Final de Sarpie de todo el reino, tonto de mierda. Ojalá te mueras en la siguiente misión, tío. Esta se está lavando las manos. O sea, no va a decir nada. No va a pegar el chivatazo, pero se quiere lavar las manos del tema. Máquina, vale. A ver, ¿tú qué puedes venderme? A ver, ultra pociones no le voy... Obviamente no. ¿Por qué no me deja el otro lado? No lo sé. A ver, tengo 200, o sea, tengo 2000 puntos. Tengo para comprar bastantes cosas. Cinto negro aumenta el ataque. No. Bueno, vamos a... La máquina no lo voy a comprar, eso ni de coña. Archa gélida. ¿Qué me estás contando? Hay pesos académicos, no sé si... Voy a comprar uno. Archa gélida, 2500... A ver si es mejor que lo que tiene. No creo. No es mejor. Pues entonces no. Que me ahogo. No vamos a gastar un solo punto en esto. Y la siguiente misión a ver si... Este mira 6 booms. Esta es fácil. Namora por Yuvalla. O sea, podemos ir a esa zona ahora. Mola. No, pero... Menudo hijo de puta, el tío. Es que nos quiere... El guarro nos quiere sacrificar. Le importa todo una mierda. Si morimos... Es que si se lleva por delante todo Rubrum en el proceso, le da igual. El tío lo que quiere es deshacerse de nosotros. Es que hay que ser gilipollas, macho. Hay que ser puto gilipollas. Vale, por aquí ni nada. Ni ninguna misión, ni nada por el estilo. Vamos a empezar a explorar el resto de zonas.
A ver, departamento de magia, el primero. Hay muchos sitios que explorar. Ya tenemos dos encargos por aquí. Conseguí 7 neumas marinos. Este puede que lo tenga. Mierda puta. No, nada. Pues entonces sudando. Extermina 30 rivales con Yellow Boom. Vale. Esto no es tan difícil. Pero bueno. O sea, me van a hacer tener que hacer misiones bastante de, ir cambiando bastante de personajes y tal, y hacerme unos cuantos viajes fuera del mapa. A ver, vamos al cat ahora. A ver, encargo, ¿tú qué quieres? Conseguir 100 esquilas de fuego, esto lo tengo, creo. Manila Kuwawara. Y aquí no hay nada. A ver, vamos a ir pillando las misiones que pueda entregar. Las hago ahora, obviamente. Cafetería. Las que puedo hacer ahora las hago. Y luego el resto ya las iremos haciendo luego. La 12 está llena de aspirantes muy peculiares. ¿Eh? O sea, las 12 son retrasados o qué. No sé. No sé, o sea, la 12 es una clase especial. No le veo sentido a eso de es una clase especial. ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí. La chica de la reempresa está enamorado del pavo. Amigo. Amigo, pobre diablo. Pobre diablo. Ya ves. Bueno, sigamos. Lo siguiente es el salón. Tenemos ahí una charla. ¿Sabías que la Draconia Celestia se ha convertido en Lucide? Hostia, mula. Puede que tengamos que luchar con ella. Seguramente. Lo más seguro es que haya que luchar con ella. Ha llegado el momento. Lo cual es una putada muy gorda, pero bueno. Tú que me encargas. Conseguir 800 packs. Vale. Tres son mis elixires. ¿Se los he dado? No lo sé. No lo sé. Ni puta idea. Sigamos, avanza. Déjame salir. Toca el mirador. Ahí está la puchotes. No está aquí, sí que está. No quieres. ¿Qué dices de diseño en la playa? ¿Qué dices de diseño en la playa? A ver, seguimos. A ver, toca las chocoberizas, es el último sitio. Creo que dejé haciéndose criándose en los chocobos. Puede ser. Vale. ¿Quieres hacerte cargo? Sí. Chocobo ofensivo, chocobo bélico. Mula. Y por aquí no hay nada. Es una pena que no se le dé tanta importancia a todo este tema de los chocobos y demás. Se les pasa muy por alto. Bueno, vamos a dar clases. Después de dar clases, cambiaremos a máquina para hablar con la directora esta que quería hablar con él. Y volveremos a cambiar de personaje, otra vez a Nine. Teoría de batalla. Punto de experiencia. Pues dame. Dame, gimme, gimme, gimme.
¿Alguien sabe cómo se llama la base? Venga, esto era cuando Tracer venía arriba y la cagaba. 10.000 puntos. Ciencia, teoría del vigor. Por puntos de vitalidad. Os devuelvo el examen del otro día. Esto también es al revés. Vale, ¿cómo es posible? ¿Solo un 9 con... ¿Solo un 9 con 8? 10. También te gano, tengo un 9,2. Tendrían que ver lo mío. A saber que no te tendrás 5. Un 5 seguramente. Vitalidad máxima más 50. Eso está muy bien. A ver, en metodología mágica. Bueno, esto no me importa mucho con Nine, pero los voy a hacer todos así. Uno de ustedes tiene que recogerme los deberes. Encima no puedes hacer tu corra, recógelos por ti mismo, soplagaites. Ya lo haré yo. Queen ahí, venga. Encima que no puedo decir lo mismo de otros. Pobre Nine, ojo. Nine es fuerza todo, no te metas con el mocogulo puto. Ciencias mágicas. Os devuelvo el examen del otro. A ver. Va a repetir lo mismo de él. Sí, joder. Que de cuatro frases se repita la misma dos veces. No me jodas. No me jodas, por favor. Por favor. Por favor. A ver, personaje activo. ¿Dónde estás? Máquina. Han subido todos un poquito de experiencia, sí. Algunos han subido al 20. Le iba a dar el escape casi. Casi la lío con eso. Pero bueno. Tac, 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 tac. Sí que tiene una conversación aquí con nosotros. Acompáñeme, el decano TX y yo tenemos algo. Va a maquinar. Con máquina. No senta logro alguno. Bueno, no. Realmente no. Traidor. Asqueroso. Y si no se prestó voluntario el hijo de puta. Hijo de puta. Mira sus palabras. Qué guarro. Insulsa discusión. Hombre, su madre. No es que la llamen mal, es que es en teoría como si fuera una familia, es que es eso. ¿Cómo dar un golpe de estado? Sí. Es posible, si quisiera, es pues más que probable. Aparcan toda emoción humana. A ver, los pueden revivir. Bueno, soldados perfectos tampoco. Pero soldados muy buenos, sí. ¿Qué
Bueno, y cojo. Ya son soldados, todos seguimos órdenes aquí. Son todos tontos aquí, tío, macho. Sigue vigilándolos. Qué asco. Así lo haré. Es que encima están usando la... Es que es tonto, máquina. Eres tontísimo. Eres tontísimo. Vale, gracias, sí. Joder puta. Oh. Qué ascazo. Me temo que es necesario. También esto es poco hijos de puta. Ellos tampoco te consideran amigos, no te preocupes. A mí la gente así me repugna, macho. Me repugna muchísimo. Y lo siguen mangoneando, eres tonto, eres tontísimo. No olvides mantenernos al tanto. Pata en la boca tienes. Viejuno, cabrón. Deseamos que ella tanto como todos. Sí. Puedes retirarse, hijo de puta. ¿Ves? O sea, les importa una mierda lo de Izana. Les importa una mierda. El espía, bueno, otro que no. Tampoco es el espía perfecto. Máquina tiene pinta también de ser un poco tonto. ¿Qué está haciendo ahora? No lo sé. O sea, ¿recordándose por qué lucha o qué? Has obtenido un elixir, ¿vale? A ver, como los otros encargos extermina 6 bombs, esto es fácil. Vamos a salir fuera, vamos a explorar lo que es el patio y la zona por donde se sale el mapa, pero sin salir al mapa. E iremos a la zona del barco volador, que supongo que nos podrá llevar a la zona donde estaba la... Lo diré hoy. Lo de la cabaña y tal. Nanda. Conseguir que Rem alcance el rango S en las maniobras de protección. No. Maniobras y ser... No. No me voy a poner a hacer eso porque... No. Ahora aquí tenemos... Esto no lo puedo... Es que no lo puedo hacer porque no tengo nivel. Conseguí una cola de Fénix. Creo que tengo una. ¿Sí? Placa de platino. Protección de aspirantes nivel 38. Joder. Es que es un poco ida de olla todo eso de... Sí. Es un poco ida de olla a saco. A ver, personaje activo... Volvemos otra vez a lo de los 6 bombs. Pues que a ver, yo supongo que todo el tema de estas misiones, que de eso de que pone ahí, está hecho para una segunda partida o algo por el estilo, porque lo he dicho, son niveles 30 y muchos, no puedo ni de coña. Más con todo lo cebado que está Nine,
Me sigue sacando 7 niveles a este personaje, que es el que más se va a estar y por muchísima diferencia con el resto. O sea, ahora leveleando, puede que suba más o menos al nivel de esta misión que ponía ahí. Puede que intente hacerla al principio del siguiente vídeo, es probable. No sé hasta qué nivel voy a subir con Nine. Os lo he dicho, todo va a depender mucho de que llegue a la zona, esa zona de la cabaña. Porque luego la extracción supongo que se puede hacer directamente con el tema de volver a la academia, el comando de volver a la academia y ya está. ¿Estáis bien? ¿Sí? Quizás hay muchas cosas, pero no necesito asesinos, desde luego que no. Hay gente que cree en vosotros. Como me acaba de apoyar fuertemente el amigo este. ¡Jo, qué bonito! Me cago en la puta. Hacen exámenes, no me jodas. Bueno, te jodes, amigo. O sea, ¿qué me cuentas? Si somos mejores que vosotras, así es la vida. Así es la vida. La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. ¿A dónde les gustaría desplazarse? Isca Migo. ¿Qué es Migo? Ni puta idea. Isca está a tomar por culo. Esa de la derecha es el que... no sé. Migo... Isca, o sea, no puedo ir a ninguna de las dos. Migo no me suena para nada, ¿eh? O sea, supongo que esa de ahí arriba es el cráter. Tiene que ser eso. Lo de la derecha no tiene pinta. Pues nada, vamos para Isca. El minimapa es horrible. El minimapa es horrible. ¿Cómo puedo llegar a ese sitio? O sea, había una cueva. Ahora que lo pienso, había una cueva cerrada. Puede que ahora sea la oportunidad de usarla. Ahora, esas ciudades son nuestras. Ahora ahí por la... sigue cerrada. Por gracia divina. Ojito con... Si ahora esas dos ciudades son nuestras, antes no lo eran. Sí que habrá misiones ahí para no ser emboscada, ¿vale? Pues... vale, Queen ha subido al 23. Lo dicho, vamos a subir a todos los personajes al 25. Al final, que a mí se me he pillado lo de los booms y tal. Creo que no he pillado ninguna de esas. Me he liado un poco con eso. Esto sigue bloqueado. Su puta madre. Digo, no pasa nada. Su puta madre. Su puta madre, sí. Tienen furia. Ya está, amigo. No vengáis arriba, que sois niveles 21. Por favor. Por favor, señor, no se venga arriba, que sois niveles 21. Por favor. Por favor. Vale. Mierda, ya me ha desaparecido. Seguimos combatiendo. Aquí me voy a tirar mis buenas horitas para subir al 25 a todos. Joder, si me voy a tirar mis buenas horitas. Pero nada, se sube sin problemas.
O sea, como luego iré grabando juegos, o sea, vídeos de Evolan y tal, aprovecharé para entre medias ir subiendo aquí con algunos personajes y ya está. ¡Ey, que ha revivido! Lo que me habéis dicho. Que si no se les... se les mata con las... Oh, no, no, estará tan... Me callo. Un coño. Tenía que haberme quedado en la cabaña esa, tío, sí. Ahí se podía levelear la hostia de bien. Vale, es que hay cuatro. Hay cuatro guarros de estos. Tranquilito. Y uno más, si me sale, sí. No sé en qué nivel saldrán. Igual sale nivel 40, o vete tú a saber. 39. Mira la mierda. La mierda de daño que le hago. La mierda de daño que le hago. Pero no son difíciles tampoco. A ver, por mucho nivel que tengan, siguen siendo soldados rasos y demás mierda, ¿sabes? O sea, tampoco nos... Bueno, pero ahí se acaban de violar la cara. No hay que preocuparse, es un soldado... Pero ahí se acaban de violar la cara. Bueno, tenemos la capital... La capital y un bichardo. Así que ojo. Ojo que podemos liarla. Vale. Ahora ahí revivirá, nosotros guardamos y lo dejamos aquí. Y además hay cositas aquí para hacer. Lo dicho, en el siguiente, al principio del siguiente video posiblemente estaré en esta ciudad porque exploraré ambas ciudades a ver qué misiones tienen. Y si son sencillas, pues las haremos al principio del siguiente vídeo. Nada más, si os ha gustado el vídeo, le quesito, sin un dislike, que se debe hacer. Y nada más, a mí el juego me está gustando mucho. Nos vemos.